Aquí les traigo un servicio web que se llama Pixar.com. Se deletrea P de Pablo y XLR.com. Este website ofrece un editor de imágenes en línea bastante útil, muy funcional, con una interfaz parecida a las herramientas que se usan en Photoshop o en Fireworks. Tiene sus limitaciones, pero al mismo tiempo ofrece una serie de ventajas que hay que aprovechar. Por ejemplo, si estamos fuera de la oficina, fuera de la casa, si no tenemos nuestro portátil o nuestra computadora de sobremesa, en un momento determinado podemos acceder desde cualquier conexión a internet mediante el navegador a esta dirección y poder usar el editor. El editor nos ofrece cuatro opciones. Primero, la de crear una imagen nueva. Segundo, abrir una imagen desde el ordenador. Tercero, abrir una imagen desde una URL. Y luego, abrir una imagen de la biblioteca, es decir, de las que ya se tengan almacenadas dentro de nuestra cuenta en el servicio de Pixar. Yo voy a elegir ahorita abrir desde una página web. Abrir desde una página web y voy a colocar este link que previamente he copiado. Y me abre esa imagen. Puedo ver que me ofrece una serie de opciones, como por ejemplo cortar la foto, otra herramienta para mover, la herramienta lazo, la varita mágica, y veo que tiene un menú aquí donde dice archivo. Nueva abrir imagen de URL, guardar, imprimir, cerrar, iniciar sesión, inscribirse, por si todavía no hemos accedido con una cuenta. Luego el menú editar, donde podemos deshacer o rehacer alguna acción. Podemos cortar, copiar, borrar, pegar, transformar libremente, distorsionar libremente, seleccionar todo. También aquí tenemos capas. Tenemos una nueva capa. Tenemos un zoom. Entonces es una herramienta bastante útil. Digamos que yo quiero cortar la imagen. Entonces simplemente agarro este pedazo que es el que me interesa. Luego voy a guardar la imagen. Le doy guardar. Y me da donde la quiero guardar. Si la quiero guardar en mi PC localmente, si en la biblioteca del servicio Pixlr, de Facebook, de Flickr o de Picasa. Por ejemplo, también me ofrece formatos JPG, PNG, BMP, TIFF, PXD, etc. Yo la voy a guardar como Empire Avenue, que es uno de los juegos gratuitos en línea que más me gustan. Ok, le doy guardar, elijo la carpeta y lo guardo. Es un servicio web bastante recomendable que en más de alguna ocasión los puede sacar de apuros.